¿Cómo le va, señora, señor, chica, muchacho, niño? Bienvenidos, esto es Pantalla Clásico, un clásico de tus tardes, mis tardes, para entretenerte, informarte, divertirte, en lo que podamos, pero como siempre, que tengas algunos argumentos para sacar tus propias conclusiones. ¿Cómo anda, señor director, usted? ¿Qué dice? Acá andamos, Oh, che. acá andamos, se arrastra para hablar. Bueno, aquí estamos con mucha polenta, no sé Uno de sus usted. invitados me preguntaba de dónde era yo, pero De bueno, le dije Alemania, que le de dijo. Alemania, como ustedes Ah, siempre sí, dicen. yo digo que sí, siempre digo que es alemán el director. Bueno, diré, tenemos mucha info, tenemos titulares del Bariloche Opina ya, ¿sí? Podemos hacer un repaso así rapidito de algunos de los titulares más relevantes del día de la ciudad y la zona del barilocheopina.com o .com.ar, ¿eh? Ayer, miren, miren qué cabecita de novio, es que estoy enamorado y se me pasó hacer el comentario del partido de River, que ganamos. Claro, después me decía, no, pero ganaron 1-0, ahora lo va a agarrar el Barça. Pero bueno, muchachos, estamos en la final, estamos en Japón, en la final del Mundial de Clubes. Ayer vi el partido, me desperté, ya había empezado, pero tuve el alegrón. Y después se me Sí, pero pasó estas cosas de andar a las el tema de la corridas. mentira es decir cabecita. ¿Cómo? ¿Cómo La dijo? mentira es decir cabecita. ¿Cómo decir cabecita? Es ¿Qué? bastante cabezota. Bueno, señor, no aclare que oscurece. Pero bueno, muy contentos y vamos a jugar la final contra el Barça. Dicen que podría no jugar Messi. Estamos pero rezando para que no juegue. Pero bueno, no juega Messi, no juega Neymar, pero juega un tal Suárez, un tal Iniesta, unos muchachos que arrancaron ayer, que son algo peligrosos con la pelota en las piernas. Bueno, escúcheme. Me muestran las noticias de Bariloche Opina, por favor. Algunos titulares. Arredondo, el doctor, dice uso cámaras hiperbáricas aprobadas y habilitadas. El doctor salió al cruce de declaraciones donde se afirma que el tratamiento inicial del bombero intoxicado Oscar Sánchez no fue el adecuado y se usaron recintos no habilitados. Bueno, el doctor, por supuesto, aclara sobre los dichos, que no sé de dónde provinieron, ¿eh? Lo cierto es que el bombero está en Buenos Aires internado hace un mes y medio. Ahora el IPROS le habilitó un tratamiento específico, pero estuvo un mes y medio con un tratamiento básico, dicen, que no lo apropiado, no lo que el muchacho necesita para recuperarse. ¿Qué otra noticia tiene, diré? En principio de incendio en una vivienda en el Frutillar. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Pásenme rápido. Refuerzan las medidas de seguridad en el Consejo Municipal. Después de la convulsionada sesión del viernes pasado, el Consejo Municipal dispuso una serie de medidas de seguridad para los ediles, para que los ediles puedan sesionar de manera más segura. Está un vallado que ahí vemos en la foto y también hay una consigna, una policía ahí de consigna cuidando la sesión. Está bueno que no ocurra, que no vuelva a ocurrir, o sea, ya un triste antecedente desde el viernes próximo pasado, ojalá, y decir ojalá no es solamente tener en cuenta una expresión de deseo, me parece que todos queremos un cambio, y no hablo de signos políticos, hablo de cambios profundos en las formas, en la comunicación, en la forma de interrelacionarnos, sean o no concejales, sean o no de tal o cual sindicato o un vecino común, ¿eh? Queremos realmente vivir un fin de año en paz y que esto continúe así, en paz y con proyección de cambiar las cosas que a muchos no nos gustan, cómo quedaron o cómo se hicieron, las cosas que están en potencial, las cosas que se pueden hacer y muy bien. Todos estos titulares y muchos más en el barilocheopina.com o .com.ar. Avanzan trabajos de derrame, perdón, en la costanera. Bueno, como te digo, todas estas noticias en el Bariloche Opina. Yo le digo una cosa, diré, a usted le digo, si va a festejar un evento, el lugar para el festejo es Amailén, salón de fiestas para chicos. Impresionante. Tiscornia al 1400. Tiene cada rinconcito muy, pero muy cuidado, muy seguro.
muy colorido, todo limpio. Las chicas son una maravilla, te atienden, pero de no de 10, de 1000 puntos. Y hace poquito, yo lo venía promocionando, pero lo descubrí y lo conocí, el lugar que tiene afuera el Salón Amailén. Vos imaginate, podés festejar adentro con todo lo que ello implica, con todas las cosas novedosas y demás para los chicos, muy coloridas, y afuera tiene parrilla, tiene canchita, tiene cama elástica, pero una parrilla, un asador espectacular, así que para los grandes también pueden disfrutar y celebrar cualquier tipo de evento en Amailén, un espacio de juegos que queda en Tiscornia 1473. La ves a Ana María o a las chicas de parte de Fernando de Pantalla. Bueno, en un ratito te cuento Taller Sandro, en un ratito te cuento sobre Pilamanía, las cosas novedosas que tiene. Las pilas son de Pilamanía aquí en pantalla que nos recargan de energía, pero las luces de LED de nuestro arbolito son de Pilamanía. Y todos los arreglos navideños, el pinar, todos los años tenemos un árbol gigante. Esta vez fuimos un poquito más modestos, pero los arreglos navideños son de los amigos del Hiper Tehuelche, así que muchas gracias a toda la gente del Hiper. Bueno, haga una cosa, Diri, haga la pausa rapidísima porque me comprometí a no extender el horario y ya me estoy pasando, así que haga la pausa, en un ratito charlo con una invitada de lujo aquí en pantalla, dale. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina, sus cabellos son de pañales y los tiende. Dale una vuelta al vuelto. Es una propuesta de un grupo de empleados de la cooperativa en el marco del concurso de ideas Iluminar. Tiene una fuerte impronta solidaria y apunta a que todos los asociados que abonen sus facturas en nuestros salones de cobranzas colaboren con el Hospital Zonal Bariloche, donando el redondeo de su vuelto. Dale una vuelta al vuelto. SEB, energía solidaria que vuelve en beneficio de todos. Udgra Bariloche cambia, crece y te brinda cada día mayor contención como gremio e importantes logros y servicios a través de su obra social. Udgra Bariloche avanza en búsqueda de la excelencia. Río Negro crece. Crece jerarquizando a nuestros empleados públicos. Desde el inicio de gestión, pagamos salarios y aguinaldos en tiempo y forma. Recuperamos el 40%, la zona desfavorable y antigüedad. Actualizamos las categorías, aumentamos las asignaciones familiares y beneficios para los retirados de la policía. Llevamos el salario docente al tercer puesto a nivel país. Policía y salud están al nivel de los salarios más importantes que se pagan en Argentina y ahora más de 5.000 empleados contratados pasarán a planta permanente dándole más seguridad a los trabajadores del Estado. Una clara muestra de previsibilidad en la gestión y un prolijo manejo de las finanzas públicas. Gobernador Alberto Beretilnek, junto a los trabajadores, siempre. Asociación Empleados de Comercio. Siempre más beneficios para los afiliados. Los servicios de salud constantemente se actualizan y mejoran, prestándose a través de AMEC,
nuestros consultorios médicos y odontológicos propios se suman a los servicios de OSECAC, junto a los convenios con otros centros de salud. Otro logro de los empleados de comercio para beneficio de los trabajadores. Punto Bazar, el lugar ideal para pasear y encontrar la mejor vajilla. Inoxidables, plásticos, productos de limpieza, juguetes, cuchillería, esencias y mucho más. Atención a establecimientos gastronómicos y hoteles. Descuentos a bungalows y cabañas. Nos encontrás en Onelis y Brown. Punto Bazar, mucho más que buenos productos. Pila, 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 oh. Pila, 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 siempre pila en la vida. No me confundas con ese gatito, vos sabés, yo soy un ratón. Pilas, 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 pa' mover el corazón, necesito estar pila toda la vida. No como ese conejito que no dura nada. Yo soy ratón a batería. Le mando un saludo a mi amigo Sandro de Taller de Chapa y Pintura. Sandro, te digo, además de ser un taller de chapa y pintura, hacen magia. Yo no sé qué pasa, no sé qué onda. Estoy un poquito, me veo como un poquito tostado, como un poquito oscurito. Puede ser, diré, o acá al amigo, me veo oscurito ahí. Bueno, Taller de Chapa y Pintura Sandro, lugar allí en Berenbrugen, ahí ya va a aparecer la dirección. Andá de parte mía. Vos sabés que un auto limpio, un auto cuidado, es un auto seguro, o más seguro, según quien lo conduzca. Pero podés desde lustrarlo si querés tenerlo bonito, hasta si tuviste alguna cuestión de algún siniestro, bueno, podés pasar por el taller de Sandro, mi amigo. Anda de parte mía, ¿eh? Bueno, mujer que conoce las cuestiones, yo diría... Te diría vericuetos, no vamos a decir vericueto, va, suena como que conocedora de digo, no, conoce las cuestiones administrativas, conoce las cuestiones más profundas de los armados políticos, en el buen sentido, digo, hay cuestiones que merecen tiempo, los proyectos merecen tiempo, y la mujer que te voy a presentar a continuación tiene vasta experiencia, muy solvente, de resolver, muy ordenada en su trabajo. Doy fe, doy fe. La conozco
un poquito así, trabajando, y es una mujer muy eficiente. Hoy le toca la función pública desde otro costado, ya más metida, con el poder de tomar decisiones, el poder de avanzar, porque hoy tiene voz y tiene voto. Antes tenía voz, ahora tiene voz y voto. Una amiga de la casa, mujer de los medios, si los hay, con gran y vasta experiencia. Ya le doy la bienvenida a Claudita Contreras. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo le va, Clau? Bueno, gracias, muchas gracias por la presentación. Mucho cariño, gracias. Había estudiado algo más, pero no me salió. Dijiste que no, está muy bien. Che, yo claro. Me daba hasta vergüenza. Escuchame, bueno, hoy concejal de la ciudad. Concejal. Sí. Pero ya conocés, digo, las cuestiones administrativas. Sí. ¿Fuiste secretaria cuántos años? 12 años estuve trabajando en el Consejo Municipal, trabajando siempre para mi partido, el Frente Grande. Sí. Empecé en el 2003, aprendiendo lo que es ser una secretaria, hasta que ahora con los concejales Carlos, Alfredo y Diego Benítez, llegué a ser asesora del bloque y a trabajar esos 4 años, la última 4 años de gestión, y bueno, y ahora me como toca concejal. Ser concejal. Sí, sí. Con el camino, por todo esto que comentás, allanadísimo. De todos modos, sí. ¿Cómo es llegar? Es decir, bueno, espera, yo conozco todo, sé dónde están las ordenanzas, sí. Qué dice el artículo tal, pero ahora la responsabilidad es mía, si hay que cambiar algo, si hay que promover algunas ordenanzas, como fue el viernes pasado, cuando se dio todo el tema. Digo, ¿cómo es el arranque, el primer día? ¿Es bueno, diferente a es, lo que venía? Bueno, siempre, imagínate que estamos en un lugar que es el mismo, con la misma gente de planta, con los que conozco hace 12 años, y todos es como el chiste, o qué va a pasar ahora, sos concejal. Es raro en ese sentido, digamos. Ustedes, si han ido al consejo, tenemos la mesa de los concejales y está la mesa de los secretarios. Sí. Y en esa mesa estaba siempre yo, digamos. Y ahora estoy en la otra mesa. Y eso es lo más raro, digamos, en ese sentido. Después, en cuanto, siempre, digamos, vengo de un partido que es del Frente Grande, que hemos hecho alianza con Pueblo y estamos en Juntos Somos Bariloche, donde siempre tuve la libertad de poder expresar y de decirle a mis concejales lo que sentía en cada momento. Más allá que, obviamente, hoy soy yo la que levanta la mano por cual o tal tema. Es como decís, tenés voz y hoy el voto también. Representado en mi persona en ese sentido, pero siempre me sentí acompañada y valorada en ese sentido cuando pensaba algo y lo podía transmitir tranquilamente. Además, muy democrático, muy orgánico, porque yo he participado, digo, he visto algunas de las reuniones, así medio de lejos, todos tenían tomamos la decisión en grupo, en cuerpo, pero todos tenían la posibilidad de opinar, ¿no? De llevar las ideas. Sí, absolutamente. Eso en el consejo anterior me decían. Sí, en el consejo anterior. Sí, siempre. Nosotros, o sea, cuando uno es secretario, uno está justamente para ver lo que está pasando, por lo menos en mi caso. Desde otra óptica y poder. Otra óptica y ver, y no estar ahí en esa, digamos, en ese afán, en esa mesa, y cuando estás discutiendo, tratando de defender una idea. Entonces uno a veces como secretario tiene esa oportunidad de decir, bueno, lo estoy viendo desde más de lejos, que trata de ser un poco más objetivo. Y siempre en el consejo anterior se vio eso y siempre hubo respeto por las ideas y cada uno de los pensamientos que tiene uno como ideología, ¿no? Digo, las ideas o los ideales en sí, ¿son defendibles? Porque digo, si tengo que defender mi ideal, pierde sentido, digo, deja de ser quizá el ideal, el ideal y perder el motor, digo, que me mueva a querer concretar sueños. Mira, a mí me parece que es muy difícil eso, me parece que es bastante abstracto el tema de... Sí. En el sentido de que todo el mundo tiene ideales y además, por lo general, hasta yo lo digo, en una plataforma política nadie dice voy a estar en contra de algo que es tan importante como, por ejemplo, la educación. Entonces esas cuestiones uno siempre las comparte. Algunos son más fanáticos que otros, y me parece que ahí es donde entra la manera de que uno puede plantear o dialogar o discutir ciertas cuestiones, ¿no? Pero me parece que en general, y eso lo creo en un consejo o las personas que toman esa responsabilidad, que es muy grande, que yo cuando fue propuesta en mi partido me tomé mucho tiempo para decidir si el de estar, porque
para mí es en principio un honor ese lugar, y además es un compromiso y una responsabilidad muy grande que uno toma de estar ahí sentada en ese lugar. Y en ese sentido me parece que es importante el diálogo, el poder estar y saber que todos queremos algo mejor, mucho mejor para Bariloche. El Consejo pasado estaba conformado por 7 fuerzas políticas diferentes, y el sentir, lo que se manifestaba, por lo menos para el afuera, de cada uno de los componentes, era que había como muy buena onda entre todos los concejales, había consenso, había diálogo, inclusive aquellos que no coincidían, los más opuestos políticamente, se llevaban bien. Sí. ¿Vos eso lo viviste, lo sentiste, lo viste? Sí. En este consejo, ¿pasa lo mismo? ¿No pasa igual? Me lo contás, hago un breve, chiquitito el corte y te libero. Dale. Breve corte, dile, ya venimos con más pantallón. La amiga Claudia Contreras, dale. ¿Va el corte o quiere que zapatee americano? Entre cortina y cortina, sus cabellos son de oro y el peine de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen lava pañales y los tiende. Soñá Navidad. 80 millones de pesos en premios. 30 millones al primer premio. Más una Amarok al billete entero. Quiero participar. Además, para Navidad, sorteos anticipados y especiales. Y los extraordinarios de Año Nuevo, Reyes y fin de fiestas. Seguí soñando. Seguí ganando. Lotería de Río Negro. Casa de Repuestos D'Artagnan. Podés encontrar suspensión, tren delantero, frenos, embragues, rodamientos, bombas de agua, kit de distribución, dirección, fuelles, bujes, semiejes, repuestos originales y alternativos. Si tu vehículo necesita repuestos, la casa es D'Artagnan, Santa Cruz 912. Lo hacemos a diario. Sabemos que hacer las cosas bien trae su recompensa. Tenemos para ofrecerte pan, comidas elaboradas de rotisería, fiambrería, facturas, bizcochos, tortas artesanales y un completo almacén a tu disposición. Estamos en tu mesa, siempre, para compartir en familia. La Espiga. En Dinahuapi, una tradición. En las 4 estaciones, viví Bariloche. Viví Complejo Turístico Teleférico Cerro Otto. Funicular, autocar, confitería giratoria, galería de arte, caminatas guiadas, todo el año. Complejo Turístico Teleférico Cerro Otto. Bariloche, Patagonia, Argentina. Descubrinos en www.teleféricobariloche.com.ar. Los chicos ya tenemos. Yo trabajo en el Canopy con estudiantes hace varios años. Los chicos la pasan bárbaro, y yo también. Cada año, más de 100.000 jóvenes eligen Bariloche para su viaje de egresados y generan más de 4.300 puestos de trabajo directos.
Por eso el turismo joven es tan importante para Bariloche. ¿Cómo nos costó? Sí, y yo lo voy a contar. La señora que está acá es una de las dos personas mentoras de las espectaculares y cinematográficas presentaciones de pantalla. Aquella de Matrix y esta del James Bond barilochense. Lo atamos con alambre. Pero digo, tan bien lograda, tan cinematográfica, Claudia Contreras y Mario Varela, dos genios, dos iluminados, de las cuestiones audiovisuales y de cine, fueron quienes idearon la parte del avión. Lo contamos, no, recuerdo, claro. Por favor, ya entraste en el camino el camino de atrás del aeropuerto, ¿no? Que vas a decir. Claudia había chequeado que el avión salía uno a las 3 y cuarto de la tarde, el otro 3:45, estaba todo chequeado, ¿no? Bueno, Fernando de saco y camisa en el medio de la tierra. Absolutamente, sí. Volaba un poco había viento, por eso fue el cambio del vuelo, ¿te acordás? Bueno, salía el avión, salía el avión, porque había que hacer una toma con un avión real pasando por arriba mío. Ahí pasó el avión, mira, pasó un cohete. ¿Y qué pasa? Salía el avión y no arrancaba para este lado. Arrancaba para el otro lado y salía para no sé si iba para, qué sé yo, para las Malvinas, no sé. Así, que, tres veces. Claro, tres veces, que era por la cuestión climática. Y justamente había mucho viento, entonces nos cambiaron la salida del avión hasta que por fin salió ese y pudimos filmarlo. Con todos los equipos, las cámaras, super cámaras, midiendo la luz y qué sé yo, y el avión arrancaba al verde, ¿no? Sí. Claudita, bueno, seguimos hablando cuestiones que tienen que ver con nuestro Consejo Municipal y con el manejo, y con cosas que han pasado y seguramente pasarán, espero que mejores que las que ocurrieron el viernes pasado, ¿no? Te decía, el consejo anterior vos lo conociste, lo viviste, sí, y lo viste. Había como cierta comunión entre pares. Sí. Este consejo tiene eso, podría tenerlo, pero de arranque no se vio. ¿Cómo lo viviste vos? Bueno, es buena la visión que tenés de que eso no se haya visto. En realidad, sí, efectivamente, el consejo anterior tenía esa comunión y esa cuestión de pares y de compañerismo y de ayudarse, porque no hay que olvidarse que uno es un concejal, pero estamos en una institución que es el consejo, sí, una institución que es del pueblo. Entonces, en ese sentido, es muy pronto para mí decir, asumimos la semana pasada, entonces, o sea, estamos 9 días, creo, claro, si no me equivoco mucho. Hoy es 17, entonces, sí, claro, 9 claro, días, sí, de asumidos, y la primera sesión, digamos, fue lo que fue, que es un hecho lamentable. Entonces, me parece que para mí, por lo menos, sería casi irresponsable decir si vamos a tener eso o no. Yo espero que sí, que así sea, digamos, por el bien de lo que es una institución. Hemos tenido reuniones después de los hechos con los 11 concejales, donde hemos planteado esta situación, y me parece que ha llegado a buen puerto. Entiendo que eso va a poder ser, porque todos queremos lo mejor para Bariloche, y me parece además que el tiempo es, como dice mi abuela siempre, andando los melones se van acomodando, y uno le tiene que dar tiempo a eso. Todavía, más allá de que nosotros juntos somos Bariloche, nos reunimos muchísimo tiempo antes, estamos trabajando hace mucho tiempo antes del 6 de septiembre. Está muy aceitado el grupo, y bueno, sí, somos una mayoría en el consejo, entonces eso también a nosotros nos da esa tranquilidad de saber que con nosotros está todo bien. Ahora hay que trabajar con el resto, digamos. Sí, visto de afuera, yo estuve un rato en la sesión, visto de afuera, sonaba como que los que hasta hacía poquitos días habían sido parte del Ejecutivo y habían estado, digamos, en cero consonancia con parte del gremio,
porque le faltaban herramientas, guantes, insumos, la ropa, qué sé yo. De repente, en la sesión del viernes, el gobierno anterior era lo más maravilloso del mundo y aparecieron los guantes, las herramientas, todo, y la propuesta del Ejecutivo de la ordenanza que finalmente se aprobó era votar al diablo y a... Sí. Así que, digo, algunos, yo se lo dije acá a Daniel Natapov, parecía, le faltaba hacer así, ¿viste? Estaba, en serio, le faltaba, porque el tono que utilizaba, y se lo dije, el tono que utilizó en la charla, sí, también contribuyó a que muchos se sintieran arengados, o se sintieran envalentonados. Me parece que hay que ser cuidadosos en todo, desde el tono, la forma, y que nadie puso un paño, un manto frío en el momento, decimos, bueno, muchachos, pero podemos tener o no razón, discutámoslo, vayamos un cuarto intermedio o sigamos acá en la charla, pero con respeto, con más calma. Absolutamente, eso fue uno de los temas que planteamos en la reunión. En realidad, más allá de los hechos lamentables de violencia física, ya se vivía una violencia verbal y psíquica también, porque, digamos... había gritos, insultos. Sí, lo que se pretendía era que esa ordenanza no se tratara y no se aprobara. De hecho, muchos gritaban que se levante esa ordenanza y que así se podían ir de la sala, digamos. En ese sentido, nosotros... Es muy difícil poder, o sea, para nosotros no haber podido defender esa ordenanza, porque no se nos permitía a nosotros, como Juntos Somos Bariloche, hablar a ninguno de nosotros y explicarle a la ciudadanía de por qué se está decidiendo declarar en emergencia a Bariloche, porque sentimos claramente de que eso es así, digamos. O sea, hoy tenemos una deuda de 601 millones, o sea, muchísimo más, porque ese mismo día, nosotros fue a los dos días de haber asumido, recibimos esa misma mañana un informe de Hacienda donde se nos decía que hasta los fondos específicos, que son fondos que son destinados para obras específicas, se han utilizado para otras cosas. Y entonces esas obras específicas no van a estar. Y esos son 87 millones aproximadamente. No estamos hablando de poca plata. Entonces, efectivamente estamos en una emergencia. También entiendo que, por supuesto, los concejales, en este caso específicamente del Frente para la Victoria, no iban a poder aprobar esa ordenanza o defender esa ordenanza, porque obviamente es hacerse cargo de ese, para mí, desmanejo. Sí, y con todo el respeto que puedo tenerles, digamos, el desmanejo que se ha hecho en las finanzas municipales. Entonces, obviamente, ellos no iban a defender una ordenanza de ese tipo. Ahora sí, es muy difícil cuando una persona, uno de los concejales, puede hablar una hora y media sin ser interrumpidos por todos los que estaban presentes, y cuando uno de nosotros quiere poder contestar porque, claro, por el diálogo, no tenemos la oportunidad. Entonces, se hace muy difícil. Yo, de todas maneras, viniendo a la primera pregunta, digamos, que haces, yo realmente espero y creo que vamos a poder tener un consejo tranquilo. ¿Tuvieron tiempo para ir con el proyecto en mano? Para ir a antes de la sesión, decir, che, Claudia, de hecho nosotros, ¿qué onda? Porque, pará, no vayamos a la sesión o posterguémosla, o mirá que puede haber algún entredicho con parte del gremio que sabemos que va a estar. Digo, hubiese sido... Mira, antes. Hay varias cuestiones que sí está bueno poder aclarar. Juntos Somos Bariloche se reunió muchísimas veces con el gremio. Los representantes eran Andrés Martínez Infantes y Cristina Painefil, en los cuales se escuchó. ¿Fueron vapuleados? Absolutamente, todos. Pero digo, ellos se reunieron y hay una necesidad que prima, que el intendente lo está pidiendo. Sí, hago el mea culpa de que había poco tiempo de análisis del proyecto, pero de hecho en una de las cuestiones, en las modificaciones que hicimos, que entendimos que había que hacer las modificaciones, se acercó nuestro presidente del bloque a los presidentes de los otros bloques, González y Choconi, para plantearle que habíamos hecho modificaciones. Igual, de todas maneras, eso después se llevó a discusión a la mesa. O sea, pero insisto, obviamente no iban a poder aprobar una cosa así, porque es aceptar las cosas malas que se han hecho, digamos, en el gobierno anterior. Mira, yo no sé si cabe contraponerlo o el paralelismo, digo, de lo que fue la campaña de Scioli, que Scioli decía, sé cómo hacerlo, la provincia, oye, y ahora resulta que, digo, no conozco técnicamente, no conocemos en profundidad. María Eugenia Vidal dice, recibe una provincia quebrada, y de hecho, si vos vas a Buenos Aires, caminás la provincia, te das cuenta que hay zonas que pero ni le pasó cerca a un político, ni en campaña, viste, para la entrega de una chapa. Esto es lo mismo, o sea, me parece que hay cosas que se quieren
digo, soslayar o tapar, y digo, me parece que hay que arrancar con otra pata, o sea, si no te dio resultado la derecha, arranca con la izquierda, aunque sea, pero a ver si te cambia algo, porque si no proponemos algún cambio, las cosas siguen igual. Sí, es importante eso, pero además nosotros desde nuestro trabajo como concejales, o por lo que hemos podido hablar y por lo que hablamos también con Gustavo, lo importante es, Gustavo tiene una idea de ciudad y lo ha propuesto y por eso, digamos, también ha salido ganador en las elecciones, digamos, y con la diferencia de votos que ha salido. Para mí no es cambiar todo porque no todo está mal, digamos. No, pero o sea, hay cosas que son buenas y hay que rescatarlas y otras cosas se modificarán para lo mejor de Bariloche, digamos. Es importante también porque no hay que tirar todo y empezar de nuevo, digamos. Porque si no, estamos empezando todo el tiempo y nunca avanzamos. Y lo importante es avanzar para que se haga todo mejor. Sí, pero hay cosas que la ciudadanía quiere que definitivamente cambien. Sí, seguro. Claudita, ahora además... Sos presidente de la Mesa 6 de Septiembre. De la Mesa 6 de Septiembre. Ah. En el Consejo nosotros participamos de diferentes comisiones, de comisiones especiales, que no son las comisiones donde se tratan los proyectos. ¿Qué son las comisiones? Las comisiones son... Podemos ver a la gente cómo se compone, qué trabajos hacen. Bueno, en el Consejo Municipal hay dos tipos de comisiones. Las permanentes, que en este caso son seis en el Consejo, es Economía, Gobierno y Legales, Acción Social, Turismo, Tránsito y Transporte y Comisión Legislativa, donde se tratan los temas. Dependiendo del tema, el proyecto que vayas a tratar o el tema de preocupación en el momento, se deriva esa comisión y la integran todos los bloques políticos y para poder trabajar ese tema y llegar a dictaminar los proyectos para que luego pasen a la comisión. Eso son las permanentes. Y después están las comisiones especiales, que son por lo general siempre a la tarde, en los días, y son muchas, que tienen que ver con, no sé, en ProTur, con RNU, en este caso la Mesa 6 de Septiembre, discapacidades, diferentes comisiones que se han ido creando por ordenanza y donde un concejal, por lo general, o dos, representamos al consejo, como también hay gente del Ejecutivo o de organizaciones, claro. Donde tratan esa temática en particular. En este caso... Están más embebidos en el tema. Exactamente, claro. Exactamente. Entonces, en esas comisiones especiales me ha tocado ir en representación del Consejo a la Mesa de Septiembre, en la que había ido, siempre participé, claro. Hace tiempo con Carlos, cuando Carlos era concejal, Carlos Valeri era concejal, él era presidente de la mesa y yo acompañaba como secretaria. Después estuvo Silvia. Fui la primera, porque ahora Silvia va como legisladora. Sí. ¿Por qué? Porque la comisión de la mesa tiene que ir gente del Ejecutivo, del Consejo, tiene de los legisladores. Claro. Muchos. Y bueno, y ahora me ha tocado, ayer tuve la primera reunión de la comisión, que ya vienen trabajando hace tiempo, y bueno, se designaron, el presidente tiene que ser uno de los concejales, vamos con Andrés Martínez Infante a esa comisión, y bueno, y he sido favorecida con el título de presidente de la comisión. Qué bueno. Sí, ¿tenemos alguna foto, os diré, porque se viene el carnaval sin alcohol, propuesto sin por alcohol, la mesa, ¿no? Sí. En realidad o participación es al revés. Dentro sí, del carnaval. Exactamente. Claudio Paz, que es uno de los organizadores del carnaval de este año y de los años anteriores, nos invita, es la reunión de la mesa, nos invita a participar como Mesa 6 de Septiembre porque el carnaval hace, creo si no me equivoco, 2 años ya, viene haciéndose sin alcohol. Sí. Que nos parece una medida buenísima en ese sentido. La fiscalización, exactamente, los alrededores bueno, a 300 metros para que no haya venta de alcohol, claro. Porque promueven esto, el desarrollo de la juventud, una juventud sana. Y nosotros desde la mesa, obviamente, siempre el trabajo es una... beber con responsabilidad en todo caso, porque no es, siempre lo decimos, no es ley seca, pero sí tener la responsabilidad de que si uno toma, no es prohibirle nada a nadie, ni ir en detrimento del negocio de nadie, legal, nada. Pero tomar un poquito de conciencia, sí, ¿no? De lo que implica los riesgos.
sí. De la toma así, de forma indiscriminada. Indiscriminada. Así que bueno, vamos a estar presentes porque la invitación nos pareció importante y además que la mesa de a poco va ocupando espacios y está siendo reconocida, como por ejemplo en la Semana de la Juventud, donde hay uno de los de las actividades que se le hace a los chicos, a los jóvenes, es la preparación de un trago sin alcohol y hay un concurso, y entonces la mesa ir ocupando esos lugares para también ir promoviendo el mensaje, ¿no? de esta responsabilidad que tenemos que tener. Clau, se va a tratar la fiscal tarifaria, sí, el 4 de enero. Sí, ¿No van a parar? No, parece que no. Arrancaron y... Arrancamos y se arrancó con todo. Hoy tuvimos una sesión, así que hoy tomado estado parlamentario los proyectos. Una modificación necesita tener una audiencia pública, así que el 4 de enero es la audiencia pública y después del 4 de enero sería la sesión. Bueno. Y ya mañana empezamos con el tratamiento en comisiones para trabajarlo bien y que salga lo mejor posible. Te agradezco la visita, primera visita a los medios de prensa. Gracias. Y te deseo muchísimo éxito, Clau. Muchas gracias. Tu éxito, el de todos, las propuestas de los concejales, del ejecutivo actual, todos podemos aportar en aquietar, en pacificar. Sí, ¿no? Así que muchísimo éxito, que va a ser seguramente el éxito para toda la ciudad. Ojalá. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿Vas a tener tiempo de filmar otra presentación de pantalla? Me encantaría, no sé, no lo creo. ¿Ahora? Un domingo quizás. Ahora ¿Algún no. Domingo? Un domingo quizás. Bueno, dale. Gracias, Clau. No, gracias a vos. Nos vamos al corte, así de chiquitito. En un ratito, un amigo experto en seguridad. ¿Sí? Dije, no, pero no es Patovica y no anda armado, nada, ¿en seguridad de qué? Bueno, vaya el corte, ahora les cuento de quién se trata. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina, sus cabellos son de oro y el peine de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen lava pañales y los tiende. Casa de Repuestos D'Artagnan. Puedes encontrar suspensión, tren delantero, frenos,
embragues, rodamientos, bombas de agua, kit de distribución, dirección, fuelles, bujes, semiejes, repuestos originales y alternativos. Si tu vehículo necesita repuestos, la casa es Tartanian, Santa Cruz 912. Río Negro crece. Crece con más equipamiento en seguridad. En estos años, realizamos la compra de 90 nuevos patrulleros, más de 134 vehículos entre autos, camionetas, motos y cuatriciclos. Equipos de comunicación, sistemas informáticos y de identificación digital. Nueva central del 911, con tecnología de última generación. Equipamiento para el servicio penitenciario. Rescates, seguridad vial, criminalística y toxicomanía. Una histórica inversión en seguridad para contar con la tecnología y el equipamiento necesarios para estar presente en cada rincón de la provincia. Esto es una parte de lo que hemos hecho en estos últimos 4 años. Sigamos juntos por el camino del crecimiento. Gobernador Alberto Beretilneg, en cada lugar. Siempre. Lo hacemos a diario. Sabemos que hacer las cosas bien trae su recompensa. Tenemos para ofrecerte pan, comidas elaboradas de rotisería, fiambrería, facturas, bizcochos, tortas artesanales y un completo almacén a tu disposición. Estamos en tu mesa, siempre, para compartir en familia. La Espiga, en Dinahuapi. Una tradición. Se acercan las fiestas. Momento de reencuentro con amigos. De felicidad. De alegría. Para que esa alegría y diversión sea para todos, no uses pirotecnia. Desde Hocico Felices Bariloche, les deseamos a todos unas muy felices fiestas sin pirotecnia. Bueno, seguimos haciendo pantallón. Otro amigo, amigo, capo total, experto, no, no quiere que le diga experto, es instructor y hombre muy, muy avezado en cuestiones que hacen a las avalanchas, y también es instructor de canyoning. ¿De qué hablamos? Cedric, bienvenido. ¿Cómo vas, amigo? Buen día. No te voy a cargar por la tonada, no te voy a hacer repetir palabras con R, no, tranquilo. Tranquilo, olvídate, ya estamos. Estoy trabajando los tres tigres que ustedes. Va a salir. Hay que trabajar más, más tiempo. Sí, amigazo, ¿cómo estás vos? Bien, bien, muy bien. ¿Laburando? Empezando la temporada. Estoy esperando algo que se llama el verano, aunque todavía, no sé, está un poco atrasado. Tiene que llegar, dicen que ahora, el 21 de diciembre, faltan poquitos días, tendría que llegar, pero no, a alguien se le atrasó el reloj. Che, ¿qué es el canyoning? Mira, ¿por qué se llama así? A veces le dicen barranquismo también. Sí. Es el hecho de bajar por un río, un arroyo mejor dicho, sin embarcación, sorteando los obstáculos con rappel, saltos, cuando hay piletones de agua, toboganes, nadando un poco, depende, hay varios tipos de cañones, algunos son muy verticales, otros son más acuáticos, y es jugando un poco con el ámbito. Entonces, improvisando. Sí, subimos por la montaña haciendo trekking y bajamos por los arroyos. Y nos toca así descubrir lugares totalmente vírgenes primero y impresionantes. Tenemos imágenes, diré, a ver, podemos ver parte de las actividades que propone Cedric aquí en nuestra zona. A ver, diré, ¿lo tiene a mano? Mira.
poquito de audio y después nos habilitas. Impresionante, bueno, me vieron ahí, ¿no? Me reconocieron, yo era el del casco verde, que no había nadie con casco verde, ¿no? Bueno, voy a ir, quiero hacerlo. Bienvenido. Quiero hacer, no, mirá lo que son esas imágenes, lugares impresionantes al alcance de nuestras manos. Viene gente de todo el mundo, Cedric, y vos lo sabés, ¿no? Viene gente de todo el mundo y a veces los que vivimos acá no aprovechamos de estas maravillas naturales. Son lugares que no son conocidos, muchos de estos cañones los abrimos nosotros a lo largo de los últimos años y descubrimos cosas realmente increíbles. Este arco de piedra así, esta cascada bajo arco de piedra es fantástico. Yo me imagino además lo que se ha de producir entre la gente que va, ¿no? La gente que te acompaña, esta cosa de camaradería y de estar unidos, pegados, trabajando en equipo en función de disfrutar de la naturaleza, desarrollar la actividad, ¿no? Sí, estamos llevando gente principiantes en algunas cascadas fáciles, ¿no? Acá vimos algunas cosas un poco más extremas. Pero cada uno puede aprender muy rápido a bajar en un rappel, saltar, todos sabemos saltar. Después depende qué altura. Los toboganes es muy lúdico, llevamos chicos a partir de 14 años, 12 Mira. Años. Sí. Así que hay para todos y es muy, muy lúdico, muy divertido. ¿Tengo que saber algo? ¿Tengo que tener experiencia previa? ¿Tengo que tener equipamiento? No, nosotros proveemos todo del traje neopreno, que es 5 milímetros, sí. Porque está un poco fresca el agua. Entonces, yo tengo un buzo polar, un pulo de lana. Una vez que está mojado, te hundís. No, vamos con traje neopreno, entonces un long john y una campera, todo de 5 milímetros, vamos con casco específico, casco de montaña, claro. Con zapatos específicos, porque si no, con zapatos comunes, uno se resbala. Sí. Entonces, proveemos todo el equipo, necesitas tu malla y nada más. Y así vamos en varios lugares cerca de Bariloche a disfrutar un poco. Qué linda actividad. Mirá lo que son estas imágenes de lugares maravillosos. Generalmente, las salidas de cuántas personas son? No pasamos de los 10, 12 personas, porque en un rappel baja uno a la vez. Claro. Puedo poner dos cuerdas, pero después si no se demora mucho. 30 hay que esperar. No es como el rafting que todo el grupo se mueve, claro, al mismo tiempo. Nosotros vamos al ritmo del más lento y vamos siempre uno a la vez en un rappel. Así que tenemos que ir con grupos chiquitos. Y el guía, el que va adelante, va armando las diferentes posibilidades según la necesidad. Entonces, todo eso se hizo de la manera siguiente. Primero fuimos a descubrir lo que había, a explorar. Durante años yo fui con amigos
argentinos y europeos también a explorar, a ver lo que se podía hacer. Sí que descubrimos algunos cañones muy, muy lindos. Después fuimos a ver lo que se podía hacer con gente, porque este arco de piedra, por ejemplo, son 2 horas de ruta, media hora de barco y 2 horas de caminata para llegar. Ah, bueno, llega a cualquiera. No llega a cualquiera, claro. Pero tenemos otros cañones que en 15, 20 minutos llegamos. 15 minutos de caminata llegamos, entonces es fácil de llegar para cualquier persona. Y después equipamos, es decir, ponemos chapas, anclajes para asegurar la bajada y poder ir con gente. O sea que tiene digamos su riesgo, pero está todo cuidado, todo milimetrado para cuidar la seguridad de la gente que sí. Lo hace y disfrutar. Y escúchame, ¿cómo termina esto? ¿Con un asadito? Comemos, decía, hacemos una comida, bueno, con un chef que debes conocer, el de un sabor francés, que hace comida al vacío. Ajá. Entonces así podemos dar platos de buena calidad, fríos, pero de muy buena calidad. Ahí, claro. Y al final con un mate con facturas. Qué bueno. Para terminar. ¿Cuándo es la próxima salida? No, estamos saliendo, este sábado estamos saliendo. ¿A qué hora? A las 9 de la mañana y volvemos a las 4 más o menos. ¿Vamos? Acá, no, a vos no te llevamos, a vos no, con esa, no. Con esa panza, no es discriminación, pero con esa panza no te llevo. Vamos, dile, vamos a hacer canyoning. No, el sábado. Con esta panza que me van a llevar. No, usted también tiene panza, pero la podemos llevar. Tengo traje grande, ¿no? Tiene traje grande, dice uno, como para un jugador de rugby. Es accesible a todos. Hay algunos que ni siquiera hace falta nadar porque haces pie por todos lados, así que realmente no hay problema. Lo que sí hay que tener un estado físico correcto, no tener problemas de rodilla o de espalda, por la duda. ¿Por qué? Claro, ahí sí. Porque estás en un arnés, porque estás caminando por la montaña, entonces hay que cuidarse. ¿Vos querés dejar tu teléfono por si alguien lo podemos poner al aire, por si alguien te quiere contactar? Sí, totalmente. 15-4-30-91-60. No, atiende Jimena. 30-91-60, atiende la secretaria, no, la esposa, Jimena. Y podés combinar con Cedric para dar inicio a esta actividad maravillosa. Se ve de afuera, maravillosa. Me tentó, siempre me invita. Yo de puro vago, siempre tengo ocupaciones y corrida, que los niños, sí, que la familia, que el trabajo, pero uno debe hacerse estos ratitos. ¿Un poco de miedo? No, me da miedo, no. Bueno, entonces te espero el sábado. El sábado, este sábado, bueno, ahora lo combinamos. Ahí está, 30, 91, 70. 60, diré. 30, 91, 60. El teléfono de Cedric Larcher para combinar, para hacer canyoning, esta actividad maravillosa que pleno auge en todo el mundo, ¿no? Es algo que hace años que se viene haciendo en Europa. Yo empecé en 86, ajá, imagínate, con mis padres, era chiquito, sí. Y hay una actividad ahora en el norte de España, en Francia, es una actividad muy muy popular y ahora se está desarrollando acá. ¿Y qué cambia de aquellos paisajes a estos, Cedric? Los cañones son un poco diferentes, son cañones más encajonados allá. Aquellos. Nosotros hicimos. ¿Qué es el más encajonado que tenés? Más estrechos. Ajá. Acá bajamos uno que es muy estrecho, que es el Cajón del Azul. Lo bajamos hace algunos años, pero es de un nivel que no permite llevar gente así principiante. Claro. Como no hay una experiencia, una cultura de eso por el momento, es difícil de llevar gente en cañones avanzados. Pero básicamente son parecidos. Igual son toboganes, saltos y rappeles, es decir, las técnicas son las mismas y hay mucho por descubrir todavía. Qué bueno. ¿Y van familias? Sí, ¿van sí, matrimonios con sus hijos? Sí, tuvimos recién con unos americanos, un señor con sus dos hijas. Qué bueno. Está buenísimo porque las hijas nos dicen al final: vino por nosotros y estoy orgulloso de mi papá. Qué bueno, qué linda el feliz. Papá estaba un poquito medio en su casa estresado, pero bueno, se notan y se dan cuenta que no es nada de otro mundo. Claro. Y hay que tener cuidado, hay reglas de seguridad, decía, no, sí, no hay que meterse con un equipo de escalada y tirarse porque hay otros problemas en relación con el agua y claro, hay que tener un poco de cuidado, pero cuando está bien hecho no hay problema, no hay peligro. Cedric, gracias por contarnos estas maravillosas posibilidades. Gracias a vos por recibirme cada vez. No, por favor. Y te vamos a tener durante el verano, por ahí podemos hasta
hasta generar una columna de... A mí me gustaría, pues es que me gustaría hacer esta actividad, pero llevar a algún invitado a hacerla, a la actividad, y hacer la nota, yo, en el medio de la... de la nada, o en el medio de, la, de lo que la naturaleza no, nos provee, ¿no? Eso no, no hay problema. Además, bueno, colgado de una cueva se puede negociar muchas cosas, se puede... Salir de amada, así que... Con algún empresario, vamos a llevar a algún empresario amigo, a ver si charlamos de la pauta, a unos cuantos metros de altura, con un río furioso debajo, Estaría buena esa. Gracias, Edric. Ha sido un gusto, como siempre, tenerte. Un saludo a tu familia. Gracias. Bueno... Hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Mañana pantallón. Mañana intentaremos recrear el pantalla en el bar, el que, al que te tenemos acostumbrado, con cierta puja, cierta pica de intereses. Vos también podés pedirnos a quién querés tener en pantalla en el bar, a través del Facebook de Pantalla Clásico o a través de las vías telefónicas. Gracias a todos, porque día a día son los que contribuyen a que Pantalla siga siendo en su segmento el programa más visto de Bariloche. Hasta mañana. Chao.